Le invito entonces para la última parte de nuestra misa de salvación. Según la tradición de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres, a través de la imposición de las manos, oraron unos por otros. Oró Moisés para pedir que el Espíritu reposara sobre otros varones elegidos para poder así discernir e impartir justicia. La bendición del Espíritu Santo siempre ha sido transmitida a través de la imposición de las manos. Jesús, cuando sanó a muchos enfermos, también impuso sus manos en señal de bendición, de entregarle a ese hermano la fuerza de Dios para que Dios pueda llenar su corazón y levantarlo de su enfermedad. Queremos pedir al Señor en la imposición de manos que Él venga con su Espíritu para que nos utilice como instrumentos. Los sacerdotes nos consagramos a Dios para bendecir al pueblo de Dios. Hoy día le pedimos al Señor que ese ministerio cobre poder, cobre fuerza en su nombre, para poder regalarle a cada uno de los que se acerca ese don que tanto necesitamos en el corazón para sentirnos más completos, más completos, más tranquilos, más amados, más amadas. Les invito para que con mucha confianza, quienes lo necesiten, lo quieran, se acerquen y hacemos un momento de oración sobre cada uno, cada una, pidiendo que el Espíritu de Dios le regale aquello que más necesita. Él conoce nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras tristezas. Le pedimos al Señor que sane la vida, que sane la historia, que sane el corazón, que sane los recuerdos. Invocamos la fuerza y la misericordia de Dios.
Que venimos, Señor, bendiga al Padre Raúl en su misión de pastor. Conviértelo en un buen administrador de los dones que les has dado. También en el momento de fatiga, restaura.